Qué padre. Qué lindo dibujo. Disculpa, solo trato de elogiar tu dibujo. No pretendo acercarme ni nada de eso. Tampoco soy un tipo raro. Al parecer no te agradan mis comentarios. Lo haces muy obvio con tu actitud. Las chicas de hoy piensan que todos andan tras ellas. ¿Alguna vez te ha pasado que juzgas apresuradamente algo o alguien te ha llevado a hacerlo? Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces quizás el prejuicio nos privó de conocer a una persona que nos podría haber aportado mucho a nuestras vidas? Pero es que evitar ser prejuicioso no es tarea fácil. Primero y primordial es ser conscientes y asumir que lo somos, que prejuzgamos. Y luego, principalmente, se trata de la sinceridad. De ser sinceros con nosotros mismos y con la otra persona. Hay que tomarse el tiempo para conocer al otro, para ver a través. Borrar todos los pensamientos previos que podamos haber generado. Es alguien que no conocemos. No importa lo que hayas escuchado o lo que tu instinto te haga pensar, la gente habla más de lo que sabe y nosotros nos equivocamos más de lo que creemos. Siempre debes dar una oportunidad. Te aseguro que te llevarás más de una sorpresa. Así como seguramente se la han llevado contigo más de una vez.